¡Ay, nanita! Ya ingresa Payacumba, poniéndole sabor al encuentro. Estamos en la lucha superestelar, amigos míos. Ya el refere sale del encordado. Amigos, visiten el Club Apolo. La verdad es que vale la pena. Río Consulado, número 900, Colonia Carolina. Allá. Bueno, antes que nada, quiero agradecerles a todos ustedes que nos apoyaron el día de hoy con este nuevo horario que estamos manejando de nuestras funciones más temprano. En verdad, teníamos mucho temor de que no asistieran, pero creo que está mejor que otros domingos. Les agradezco mucho y todo esto es por las muchachas que tenemos y por los jóvenes y también por ustedes que ya salían luego muy tarde. Creo que les gustó la medida y vamos a seguir adelante porque la Racing Style va para más. ¡Gracias! Dicho lo anterior, amigos míos, vamos a continuar con todos ustedes en este encuentro que es el estelar, el plato fuerte desde la Casa del Dolor. Tenemos en escena a Rey Muerte, Tigre de Bronce, Berenger y Payacumba para la cuarteta conformada entre Rey Infierno, Paimon, Poseidón y Poseidón Junior. Ya ingresa al cuadrilátero Tigre de Bronce, va a enfrentar a Paimon, este guerrero oscuro. Está listo para medirse. En contra del Tigre de Bronce, el cual tiene el apoyo del respetable, vaya factor importantísimo en una contienda. Nuestro querido público, la afición conocedora del Club Apolo, la Recio Style, la Casa del Dolor, expectante, apoyando a uno y a otro. Rey Infierno recibe el cariño del respetable. Ahora ingresa Poseidón, hace el relevo, ahí está el amo y señor de la Ola Negra, retando a Payacumba, pero Payacumba está listo para enfrentar a quien sea que se le ponga enfrente. Ya amenazó con descalificar. A los técnicos. Pero ahora toma el relevo. El Tigre de Bronce va a enfrentar a Rey Infierno. Ahí está la toma de réfere. Inmediatamente conecta. Este castigo en contra del Rey Infierno, se queja del jalón de cuernos. Este gladiador ha estado. El Rey Infierno, uno de los más potentes de la baraja luchística, ha enfrentado a lo mejor. Rey Infierno, el cornúpeta del mismísimo Averno. Ahí está Rey Infierno con una máscara en color plata con rojo y negro, con unos cuernos en su indumentaria, característicos de la personalidad, de la máscara de este que es Rey Infierno, castigando al Tigre de Bronce y dando el relevo, dando el saludo a sus compañeros. Va a continuar en contra del Tigre de Bronce. Ahí está intercambiando comentarios con sus compañeros en la esquina de la rudeza. Y ahora es el Tigre de Bronce el que derriba y coloca en una horizontal al Rey Infierno. Ya ingresa Poseidón, el amo y señor de los siete mares, para interrumpir el castigo del Tigre de Bronce. Vaya estampa retadora de Paimon. Y ahora Tigre de Bronce regresa a las acciones una vez más. Estampan contra la lona, el Tigre de Bronce se incorpora resorteando. Rey Infierno sale del cuadrilátero repelido por la técnica del Tigre de Bronce. Está muy molesto. Rey Infierno dice que Tigre de Bronce no pasa el antidoping. Y ahora es el turno del amo y señor de la Ola Negra, este gladiador Poseidón, uno de los más potentes de esta ciudad capital, Jalapa, Veracruz, para todos ustedes. La mejor lucha libre, la lucha libre de Jalapa. ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!
Vaya que trae porra, Rey Muerte. Y no es para menos, este gladiador Rey Muerte está enfrentando a Poseidón y lo hace con toda gallardía y recibe este castigo. Rey Muerte se desploma después del impacto tremendo que le asesta Poseidón. Esquiva el lazo al cuello de Poseidón y ahora ejecuta este mortal al frente. Está preparado para enfrentar a Poseidón espalda con espalda. Resortea una vez más y lanza estas tijeras directamente hasta los hombros de Poseidón. Observa la distancia y se prepara para volar. Queda únicamente amenazante Rey Muerte. Da el relevo a Berenger. Ingresa Berenger, el chico listo de la lucha libre. Va a enfrentar a Paimon. Mucha atención, amigos míos, porque estos gladiadores traen una historia. Se han enfrentado en anteriores ocasiones. Paimon, el guerrero oscuro, va a enfrentar a Berenger. Vaya difícil situación para Paimon, que está madrugando. A Berenger está recetándole una patada. Ahora lo va a impulsar contra el esquinero. Ahí está estrellando su pesada humanidad Paimon en contra de Berenger. Una vez más pretende lanzarlo, pero Berenger está madrugándolo y asesta el mismo castigo. Berenger toma impulso, se posa en la segunda y lanza estas tijeras espectaculares en contra de Paimon. La zancadilla, logrando doblegar por algunos instantes, sorprendiendo a Paimon. Vaya ejecución de este que es el chico listo de la lucha libre. Viene una vez más Berenger desde la segunda hasta la tercera con gran excelencia lanzando a Paimon. Este guerrero oscuro, peligroso movimiento de Berenger que le habla al tú por tú con la soga. Se lleva el aplauso del respetable. Ahí está la presentación de Berenger en la Casa del Dolor. Ya es el turno de Payacumba. Escuchen nada más a la gente corear a favor de Payacumba. Resortea Payacumba y proyecta contra la lona Poseidón Junior. Ahí está lanzándose Payacumba en contra de Poseidón Junior y queda con una pose más que elegante para dar el relevo al Tigre de Bronce, que está esquivando a Rey Infierno. Vaya mortal de espalda del Tigre de Bronce. Lanza una patada directamente al abdomen de Rey Infierno. Ahora escala la humanidad del Rey Infierno. Logra pasar esa patada arriba de la humanidad del Rey Infierno. Sale del cuadrilátero Rey Infierno. Es el turno de Poseidón. Proyecta contra la soga, resortea el Tigre de Bronce y proyectan una vez más hacia afuera a Poseidón. Va a volar y lo hace arriba de la tercera. Vaya movimiento del Tigre de Bronce. Espectacular lance, dejando el turno a Payacumba, que está listo para impactar a Poseidón Junior. Vamos a ver. Está resorteando Payacumba y vuela entre segunda y tercera. Vaya que logró engañar a Poseidón y Rey Infierno, que estaban esperando el vuelo hacia Poseidón Junior. Sin embargo, Payacumba cambió la jugada y dio ahora margen para que se lleven a Paimon y a Poseidón al conteo de las espaldas planas. Amigos míos, llegamos al final de esta, que es la primera caída en la Casa del Dolor. Reclama Paimon un jalón de máscaras, pero el veredicto está dado por el referee en turno. Los ganadores de la primera caída son el bando de los técnicos. Poniendo el desorden Paimon. Mientras ahora Rey Infierno le está diciendo a Payacumba que van a luchar de hombre a hombre. Realmente imposible, porque Payacumba con gran coquetería está sonriéndole a la afición. Vamos a luchar de hombre a hombre, perro. ¡Es imposible, Infierno! ¿Por qué? ¡Mira! ¡Tú chinga tu madre! Ahí está Payacumba aceptando el reto. Se va contra la lona, resortea Payacumba desde la cintura, lanza estas tijeras espectaculares. Rey Infierno rechaza el castigo, se va ahora contra la lona. Es el turno de Poseidón, lanza el poderoso brazo
Sin embargo, Payacumba con ese mortal de espaldas esquiva la intención de Poseidón. Desde la segunda, lanzando a Poseidón, dedicándole unas palabras en el aire. Vaya intención de Payacumba de molestar al amo y señor de los siete mares. Ahora es el búfalo jalapeño el que sale repelido por Payacumba. Ahí está el castigo, el bailecito en primer plano de Payacumba, con gran sabor y cadencia. Ahora escala, camina delicadamente en la tercera, se lleva el aplauso del respetable, el giro. Y visita la lona Poseidón Junior. Payacumba está listo para volar. Vamos a ver a Payacumba hacer únicamente la finta y demostrar de lo que viene dispuesto en contra de los rudísimos. Y ingresa Rey Infierno al cuadrilátero. Poseidón y Poseidón Junior dialogando con la afición. Se lleva el apoyo Rey Muerte. Vaya que tiene imán con la afición este Rey Muerte. Rey Infierno se queda atónito de ver la respuesta del público. Visita la lona Rey Infierno. Rey Muerte ahora posado en el tensor de la segunda. Lanza estas espectaculares tijeras, sacando del cuadrilátero al Rey Infierno. Es el turno de Paimon. Vaya vuelta de carro de Rey Muerte. Desde la segunda, trazando una vertiginosa vertical para conectar ahora estas tijeras con volantín y proyectar contra las sogas a Paimon. Queda enredado Paimon. Es el turno del búfalo jalapeño. El salto del tigre de Rey Muerte. Vamos a ver lo que realiza Rey Muerte, sujetando la soga, y ahora proyecta hacia afuera el búfalo jalapeño. Vienen inspirados los técnicos, quieren llevarse el triunfo, la victoria y el reconocimiento del público. Encara a la afición Poseidón, fulmina a la afición técnica con tan solo una mirada. Se van al resorteo ambos gladiadores. Tacle en contra del tigre de bronce. El poderío de Poseidón presente en el Club Apolo. Ya se incorpora pesadamente el tigre de bronce. Ahí está dedicándole este castigo a la afición que apoya al tigre de bronce. Se hace de humo el tigre de bronce. Escala la humanidad cual si fuera parkour. Esa muralla llamada Poseidón fue escalada por el tigre de bronce. Sale del cuadrilátero, toma el relevo su hijo. Resortea con gran habilidad tigre de bronce. Y ahora da cuenta de Poseidón. Sale arriba de la tercera. Poseidón Junior está celebrando, pero el tigre de bronce quedó en la cejilla del cuadrilátero listo para conectar estas tijeras y caer de pie cual vil felino, lanzando hacia afuera Poseidón Junior. Paimon, el guerrero oscuro, el del ceño fruncido, ahora conectando esa patada y logrando frenar al tigre de bronce que está incorporando. Se va directamente al esquinero neutral. Viene Paimon y estrella su humanidad en la humanidad del tigre de bronce, pero está recetando y madrugando a Paimon. Se prepara para volar el tigre de bronce. Vamos a ver. Mete el freno el tigre de bronce. Vaya manera de hablarle al tú por tú a las sogas y jugarse la vida en aras de agradar a su afición. Ahora es el turno de este gladiador Berenger con una máscara en color dorado con negro. Poseidón Junior está pidiendo el apoyo del público. Berenger queda en la lona, pero resortea con gran agilidad. Ahí está Poseidón Junior, le dice su señor padre, ya está de pie. Y ahora, con gran habilidad, elude la intención de Poseidón Junior. Las tijeras, todo lo alto, huracarrana, vaya manera de lanzar al búfalo jalapeño. Poseidón trata de cazar a Berenger, pero se lleva también estas tijeras voladas por parte del chico maravilla de la lucha libre, Poseidón. Ahora sujeta a Berenger y lo lanza contra la lona. Vaya que estos técnicos vienen más que revolucionados. Rey Infierno ahora pretende colocar un reguilete y quebradora, pero el Berenger de la lucha libre está resorteando, sale del cuadrilátero y lanza a Rey Infierno contra la lona. Vaya habilidad de Berenger, se lleva el reconocimiento de la afición. Estos técnicos están muy cerca de llevarse la victoria. Ya se retiran, los rudísimos están muy molestos. ¡Ya
Hemos llegado al final, dice Paimo, que ya se van, que aún es temprano. Van a cenar a casa, van a llegar a buena hora, porque estamos estrenando horario en la Recio Style. Y hay reclamos, le dieron una nalgadita a Paimon. Nos pareció que fue una aficionada, pero ya regresa Paimon. Ahora ingresa el búfalo jalapeño, está pidiendo paz, le está pidiendo a Rey Muerte que le brinde su mano. Ya el refer está abrazando al búfalo jalapeño y recibe ahora este manotazo por parte de Rey Infierno. Tuvo la amable cortesía de castigar a Rey Muerte. Y ahora con un entusiasmo conmovedor están sujetando a Payacumba para azotarlo de esta manera y lanzarlo delicadamente contra la lona. Ahora le dedican este tratamiento capilar y visita nuevamente la lona Payacumba. Ha sucumbido a manos de esta cuarteta de rudísimos de 5 estrellas. Ahí está Berenger en el tensor. Estampa su humanidad Poseidón. Ahora es el turno de Paimon. Viene el búfalo jalapeño. Y Rey Infierno toma el relevo para lanzar el lazo al cuello a la humanidad del Berenger de la lucha libre. Vaya impactos poderosos de los rudísimos. Ahora contra lona poderoso en contra del tigre de bronce. Salió volando el tigre de bronce. Ahora lo sujetan, viene Rey Infierno. Quebradora en todo lo alto. Cortesía de Rey Infierno, se hinca. Y ahora recibirá el conteo de las espaldas planas. 3. Así es que, amigos míos, esto se ha emparejado. Mero trámite, Payacumba. Recibe este castigo contra lona. Monumental de Paimon. Y es el turno de Poseidón Junior de castigar al Rey Muerte. Vaya que estos rudísimos vienen más que coordinados. El conteo inevitable del refre en contra de los técnicos demuestra que estos rudísimos están decididos a llevarse el triunfo a casa. 3 palmadas en contra de Berenger. La potencia de Poseidón, Paimon, el búfalo jalapeño y Rey Infierno evidente en la Casa del Dolor. Van a lanzar al tigre de bronce. Van a lanzar al tigre de bronce contra las butacas. Se queda únicamente en amenaza Poseidón. Le perdonó la existencia a las butacas. Porque lo que es al tigre de bronce lo está haciendo añicos. Ahora castiga el tobillo del tigre de bronce. Vaya castigo de Poseidón en contra del tigre metálico. El que porta una máscara en color dorado. El tigre de bronce recibe el apoyo de la afición. Ahí está el cariño hacia el tigre de bronce al fondo. Los cinturonazos de Paimon en contra de Berenger. Vaya castigo en contra de Berenger. Se duele en la orilla de protección Berenger, mientras Rey Infierno continúa castigando a Rey Muerte. Y al 2-1 hacen añicos la humanidad del tigre de bronce. Viene Poseidón con cinturón en mano, así es que le está asestando este cinturonazo a la humanidad de Rey Muerte.
Vamos a ver el impacto poderoso de Rey Infierno y Paimon en contra de Rey Muerte. Retumba en la casa del dolor el castigo que le están asestando a estos gladiadores. Ya el Tigre de Bronce recibe el castigo a manos de Poseidón. Este aficionado no quiere permitir que castiguen al Tigre de Bronce. Vaya amor de la afición hacia el Tigre de Bronce, se desploma. El Tigre de Bronce, el aficionado está cubriendo a su ídolo. Ahí está la ola negra, siguiendo al Tigre de Bronce. Mientras Rey Muerte, arriba del cuadrilátero, recibe el tratamiento de Paimon, este guerrero oscuro. Ahí está Paimon desajustando la máscara de Rey Muerte. Vaya buffet de castigos en contra de los técnicos. Rey Infierno está buscando. Y ahora Paimon le está dando un beso a Payacumba. Vaya sorpresa para Payacumba. Va Payacumba muy molesto porque no le gustó para nada lo que acaba de realizar Paimon, utilizando el cuadrilátero como elemento de castigo para castigar a Rey Muerte. Mientras a nuestras espaldas el Tigre de Bronce es castigado por Poseidón Jr. Hay acciones por doquier. En todos los ángulos de la Casa del Dolor se cuecen habas. Y ahora el castigo. El castigo no llegó. Únicamente estaban brindándole un cariñito a la afición. Ahí está Poseidón y Rey Infierno castigando a Rey Muerte. Lo preparan para recibir este palmetazo poderoso. Rey Muerte se duele en la orilla de protección. Y ahora Tigre de Bronce recibe este palmetazo a manos de Poseidón Jr. El de larga cabellera, el Poseidón Jr., Búfalo Jalapeño, levantando y aplicando esta quebradora descomunal, partiendo el occidente de Rey Muerte. ¡Puta madre! Ahí está Rey Infierno golpeando al Tigre de Bronce. Regresan al cuadrilátero debido al enérgico mandato del réfere que está exigiendo que regresen al tapiz. Este réfere que ha estado enérgico durante todo el combate y ha logrado hacer que los rudísimos continúen castigando a los técnicos arriba del ring. ¡También el público! ¡También! ¡Ya vamos a continuar!
Se lanza Payacumba desde la tercera en plancha. Logra derribar a los Poseidón. Ahora Paimon sujeta a Payacumba y se lleva el doble castigo. Rey Infierno trata de someter a Payacumba, pero Rey Muerte está listo para aventarse en contra de los Poseidón. Rey Infierno apoya a sus compañeros, también lo hace Paimon. Meten freno, ya se estaban abalanzando en contra de Paimon. Y ahora es Berger el que se impulsa y conecta su humanidad en contra de los Poseidón y Paimon. Tigre de Bronce y Payacumba ingresan al cuadrilátero. Vamos a ver, ahí están resorteando, se van para impactar a sus adversarios. Payacumba sale del cuadrilátero, también lo hace Paimon. Viene ahora la rebambaramba. Ya Poseidón está siendo llevado hacia el sector del público que apoya a Payacumba. Ya el Tigre de Bronce sujeta a Poseidón abajo del cuadrilátero. Rey Muerte está pateando a Poseidón, mientras arriba del mismo Payacumba lanza a Rey Infierno contra las sogas. Viene el cinturonazo en contra del amo y señor de los siete mares. Ahí va Rey Infierno, recibe el cinturonazo en la espalda. Hay acciones por doquier, amigos míos. Paimon y Poseidón en la orilla de protección, y Poseidón Junior hasta la tercera fila. Se nos perdió de vista, el búfalo jalapeño está refugiado entre el público. Dice que él es parte del público, que no lo confundan, y ya están asestándole un castigo a Poseidón Junior. Ahí llevan a Poseidón Junior, lo azotan en contra de la columna. Ya un gran sector del público se levantó de sus lugares. Paimon les dice que no hay problema, después de haber escuchado las sirenas de la 060, la municipal. Y ahora el Tigre de Bronce proyecta contra la lona al búfalo jalapeño y sale espectacularmente en contra de Poseidón Junior. Vaya manera de volar, abrió las alas el Tigre de Bronce, y ahora es Payacumba el que proyecta a Poseidón hacia afuera del cuadrilátero. Está midiendo el terreno, Payacumba se prepara para volar, está tomando impulso y vuela con un mortal al frente, impactando en la primera fila, dejando en la orilla de protección a Poseidón Junior. Vaya manera de volar de los técnicos. Ahora estas patadas de Berenger. Está observando y traza una vertical. Impresionante lance de Berenger. Ingresa Paimon. Ahí están los rudos abajo del cuadrilátero. Va a volar Paimon. Y lo hace saliendo e impactando a Berenger y Payacumba. Para dar paso a Rey Muerte, el cual se impulsa y vuela de una manera espectacular. En la casa del dolor, las emociones al 1000%. Estamos en la lucha superestelar. Vaya potencia del Tigre de Bronce. Azota contra la lona Poseidón Junior. Y se lanza el Tigre de Bronce con estas patadas fulminantes en contra de la humanidad de Poseidón Junior. El conteo, una palmada, viene la segunda, camina la tercera. Llega y con esto, la culminación de esta, la lucha superestelar de la noche, logrando el triunfo para su esquina, los técnicos se llevan la victoria en la lucha superestelar de la noche, y el reconocimiento del público se escucha en la Casa del Dolor.
Bien, amigos míos, de esta manera llegamos al final. Recuerden, yo soy Juan Carlos, esto es Ciberméxico, con lo mejor de la lucha libre en esta ocasión, desde la Casa del Dolor, la Recio Style, Río Consulado, número 900, Colonia Carolina Anaya. Nos vemos. Hasta la próxima.